Hola, Miguel Reducindo y Adrián Mendoza, los saludamos con mucho gusto desde el Estadio Capi Correa en San Miguel de Allende, Guanajuato, con las emociones de Indie Wrestling a través de la pantalla de Más Lucha. Esto ya comenzó. ¿Cómo anda el comentarista de lucha que ha sido admirado por generaciones y generaciones y generaciones? ¿Cómo anda la pluma más prolífica del deporte espectáculo? Qué tal, Adrián? Amigos, bienvenidos sean todos a esta función que les vamos a llevar con todas las emociones de las estrellas que están presentando en este escenario, que va a una función que va a ser encabezada por las figuras, por las estrellas de lucha libre AAA presentes: Psycho Clown, Negro Casa, Cibernético, Tejano Junior y muchas, muchas estrellas más. Pero estamos arrancando en ese momento con luchadores que van a representar a una, a cada quien a su empresa, a su esquina, como son Indy y contra Zodiaco. Vamos a ver en una de las esquinas a Guerrero Maori, Ángel Anónimo Junior, Dark Boy, enfrentando a Kratos Celta, a Danger Kid y a este gladiador que tiene una estampa de pocos amigos, como lo es Power Dragon. Vamos a arrancar con las acciones. Correcto, aquí está en juego más que el orgullo, porque están representando, como bien señalabas, Mike, a su escuela, el Zodíaco o Indie Wrestling. ¿Quién se impone en esta primera contienda en relevos australianos? Por ahora los que han comenzado con el primer relevo son Dark Boy y del otro lado Power Dragon, que tiene cerrado el candado a la cabeza. Sin embargo, logra salir con esa escuadra al brazo, el giro hacia atrás y sin soltar. Es como logra atrapar las dos piernas. Interesante el intercambio de conocimiento que estamos viendo en este inicio de la batalla. En este estadio Capi Correa ya la afición se ha dado cita, el cielo despejado. Así que está todo listo, Mike, para tener una tarde noche llena de muy buena lucha libre, al tiempo que está atacando nada más y nada menos que Dark Boy. Buscaba ese candado a la cabeza como si fuera un STF y se niega a soltar la presión con la cruceta a las piernas. Efectivamente, aquí está respondiendo de esta manera Power Dragon. Y bueno, estamos viendo que tiene fortaleza, que tiene conocimientos, pero finalmente su rival llega a la cuerda inferior para romper el castigo, para zafarse y no continuar con el martirio que estaba representando ese castigo a las extremidades inferiores. Continúan en el duelo y ahora es Dark Boy el que va a tratar de tomar las riendas de la batalla. Un buen atrape, amarre ahí en los brazos para finalmente llevárselo al enganche, apretando fuerte ahí en la lona. Busca la eliminación, pero no hay nada para nadie. Rápidamente le están dando la vuelta a la situación, abriendo el compás de su rival, este que es Dark Boy, haciendo sufrir a este enmascarado en azul. Vaya que duele en las rodillas ese movimiento, pero rápidamente está saliendo del embrollo, intentando el toque de espaldas, que no prospera. Culmina únicamente en 2 segundos, en 2 palmadas. Así lo hace saber el referee en turno. Van a continuar las acciones entre estos dos gladiadores en igualdad de circunstancias, se ven. Y atención, se movió el objetivo. Aquí viene la manera en que este hombre está girando. Tiene un gran tonelaje, sin embargo, lo mueve de una manera espectacular. La planchita en corto que no prospera. Y nuevamente el terrible, viene Dark Boy intentando llevar agua a su molino, pero finalmente quedan ahí frente a frente, ya demostrando las armas que porta cada uno de estos dos gladiadores. Finalmente se dan la mano como buenos deportistas, como unos auténticos caballeros. ¡Rómpele la cara! ¿Por qué le das la mano? Si arriba del cuadrilátero no se respetan jerarquías. 4 minutos duró el primer relevo, demostrando de lo que están hechos. Y ahora es el Ángel Anónimo Junior, este enmascarado color rojo con vivos en dorado. Y del otro lado, Danger Kid, también utilizando los tonos dorados, con vivos en negro. Elegante equipo el que ha traído el representante de la escuela del Zodíaco. El aplausómetro, por supuesto, que se hace presente. Cada aficionado tiene a su favorito, para eso están aquí, para apoyarlos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este segundo relevo.
Toma de referee, candado a la cintura, aprieta con fuerza la Nelson, rápido, se escapa, le gana la espalda y lo manda, o trataba de mandarlo contra la lona. Sin embargo, no cae en la trampa el Ángel Anónimo Junior, se van a ir al duelo de la velocidad, se le escapa, opone resistencia. La barredora lo incorpora, se lo cambia por un enganche, derribada con mucha velocidad, como se está trabajando en este segundo relevo de la contienda. Son jóvenes gladiadores, con cuerpo aerodinámico, que están mostrando la velocidad, la astucia, la agilidad que tienen los dos encapuchados. Aquí está el Ángel Anónimo tratando de dominar a su rival, no hay nada para nadie. Intentaban las patadas voladoras, sin embargo pensaron exactamente lo mismo, se neutralizaron en pleno vuelo y nuevamente se dan la mano. Está arrancando muy técnica, como buenos caballeros estos gladiadores, pero en cualquier momento se puede salir de control la batalla, sobre todo conociendo a este otro gladiador, el guerrero Maori, que ya vemos en acción ahí con la playera en color negro, un luchador que es bastante, bastante peligroso. Y finalmente despojándose justamente de la playera, mostrando el tonelaje, la corpulencia para intimidar al rival. Sí, 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 ya se embichó el guerrero Maori, consigue una derribada sobre Kratos Celta, lo lleva de una esquina para la otra, pero logra eludir la propuesta derribada que está encontrando Kratos Celta. Tiene que replantear el camino el guerrero Maori, pero lo vuelven a llevar contra la lona con base en la agilidad e impulsado desde la soga superior, ahora desde la intermedia, enganche, derribada, tres sin respuesta. Tiene que ser preocupante ya para el guerrero Maori. Ahora sí, se aprendió la fórmula, lo proyectó de cara contra la lona, ya se le despegó el diurex a los representantes de Indie Wrestling y ya tomaron el control. Lo decías, Miguel, basta cualquier provocación para que se les despegue el diurex a estos caballeros, pues ya se les despegó el scotch. Ya, y vean cómo están maltratando a este hombre, ahí con la cuerda golpeando, sálvase la parte, y no se va a ir limpio, Danger Kid. Están llevando toda la artillería pesada contra este gladiador, cortesía del guerrero Maori de Dark Boy, que aquí lo tiene listo para partirle el pecho en dos y está cumpliendo con la amenaza. Mucha mayor masa muscular de este encapuchado en verde. Y bueno, lo tienen atrapado, colgado ahí de la cuerda superior. Y el guerrero Maori también demostrando que tiene la manita pesada. Vaya, que están haciendo sufrir a este joven gladiador, Danger Kid. Lo tienen contra las cuerdas. ¿Qué es lo que pretenden? Estos gladiadores también entran en acción. Este que es el Ángel Anónimo Junior, que está cooperando con su dosis de castigo para que se retuerza como auténtico tlaconete con sal. Este que es Danger Kid, que prefiere abandonar el cuadrilátero. Y bueno, pues los de Indy ya se quedaron completamente adueñados del cuadrilátero. Vamos a ver si sus rivales pueden regresar a la batalla, porque se les está complicando. Y vean la manera en que están regresando a su rival con pues de no muy buena manera, y todavía la patada para acomodarle las ideas a este hombre. Mike, este también se revolcó como tlaconete con sal. Exactamente igual. Nunca he visto un tlaconete con sal. Gracias, afortunadamente, pero ahí está. Si tú lo dices, te creo, porque así es tu palabra, la de un caballero trabajando en equipo. El que sufre ahora es precisamente Power Dragon. Además, el Ángel Anónimo Junior está distrayendo al referee para que el guerrero Maori y Dark Boy se sirvan con la cuchara grande. Este Dark Boy, que tiene poco de Dark y no sé qué tanto de Boy, pero sí tiene todo lo de Rufián. Lo derriba en el centro del cuadrilátero y el guerrero Maori se lanza con una plancha. Lo dejó como estampilla. Esto tiene que ser todo. Oye, le están perdonando la vida. Y es que te lo digo, Miguel, aquí está en juego el honor, el orgullo, representar a la casa. Lo dejaron vivir, pero solamente para demostrar que tienen la sartén por el mango y que son superiores, por ahora, a los de la Escuela Zodíaco. Pero se les puede salir de control esta batalla a los representantes de Indy. Ya llevan a Danger Kid a las alturas. Aquí viene el ataque con los rodillazos clavándoselos en el pecho. Y todavía a base de fuerza lo hacen visitar la lona.
en un movimiento dolorosísimo que se está llevando este joven. Bueno, ya no ve ni por dónde le están cayendo los golpes. Nuevamente llega Kratos Celta, únicamente para ser castigado por los tres rivales, Guerrero Maori, Ángel Anónimo Jr. y Dark Boy, que están engolosinados con el castigo. Y aquí ya lo tienen listo para que venga el siguiente movimiento, el siguiente ataque. Va a ser el más pesadito de los rivales, el que va a toda velocidad con ese giro, la bala de cañón con la que están conectando a Kratos Celta. La batalla de un solo lado. Se está inclinando la balanza para los de Indy. Vamos a ver en qué momento pueden regresar los de Zodíaco, porque vaya que les está lloviendo en su milpita. Y resaltar la barrera de protección, Adrián. Muy retro, muy orígenes, ¿eh? Correcto, porque es lo que está de moda, la nostalgia. El logo de la caravana estelar. Pero no ha tenido tiempo ni de nada pasada en todo lo alto para Power Dragon. Es un dominio que ya se ha prolongado, patada sobre la espalda y sobre el pecho que han conseguido tanto Dark Boy como el Ángel Anónimo Jr. respectivamente. El Guerrero Maori hace su parte y muy bien, bueno, ya lo dejaron ahí entre las patas de los caballos. Yo iba a decir que muy bien los del Zodíaco, que se iban a reagrupar y a tomar un momento. Pues no, mi ciela. Ahora sí puede ser ese momento que estaban buscando. Lo ha hecho Danger Kid a través de la velocidad. Tijero, y ya sacaron del cuadrilátero al Guerrero Maori. Y está listo para volar de un lado hacia el otro. ¡Tope! Entre segunda y tercera hasta la barrera de protección. Es el regreso de los Caballeros del Zodíaco. Y aquí están tratando de echar toda la carne al asador. Se tardaron mucho, pero puede venir la oportunidad. Aquí estaba el toque de espaldas, cortesía de Ángel Anónimo y Dark Boy, que quieren continuar con el control de la batalla. Pero aquí está la doble tacleada. Es dolorosísimo el movimiento que acaban de recibir. Atención, porque desde las alturas se está preparando el ataque de Danger Kid, esperando el momento preciso para lanzarse al vacío, para lanzarse sobre sus rivales. Y aquí viene este jovencito, el giro espectacular, dando en el objetivo, dando en el blanco, sus compañeros apoyándolo. Y todavía aquí está el toque de espaldas, llega la tercera palmada. Y lo dicho, se estaban engolosinando y en el pecado llevaron la penitencia. ¡No, hombre! Con floritura, con firulete. Le metieron la personalidad al final y los niños están felices. Las familias también lo están, porque los técnicos, o como lucieron en esta contienda los hombres de la Escuela del Zodíaco, se han quedado con la primera victoria de la tarde. Quédese con nosotros, porque todavía quedan muchísimas, muchísimas emociones, Miguel. Esto, si usted ahorita en casa está emocionado, al rato, ¡no, hombre!, lo emocionado que va a estar, porque apenas estamos comenzando. No van a caber en sí mismos. No se vayan, vienen las grandes estrellas de lucha libre AAA presentes en este cuadrilátero. Hay rivalidades, hay muchas historias que seguir muy, muy de cerca en esta función que les estamos llevando desde San Miguel de Allende, Guanajuato. No se pueden despegar de su dispositivo, desde cualquier lugar del planeta Tierra donde se encuentre. Nosotros continuamos con nuestra siguiente batalla. Vámonos con la siguiente contienda. Continuamos con más a través de la pantalla de Más Lucha. Esta es la cartelera que presenta Indie Wrestling en el Estadio Capi Correa de San Miguel de Allende. Tiempo, Miguel, de una contienda en relevos australianos. Estamos listos para seguir con más emociones. Efectivamente, aquí tenemos nuestra segunda batalla de este evento. Por un lado, la presencia del Lobo Lafayette, de Fire Dragon, haciendo equipo con Money Pack y el Dr. Pollux Jr. para enfrentar a Orfeo, Icarus, Dark Snake y Zodíaco Jr. Y justamente estamos viendo cómo están haciendo frente en este centro del cuadrilátero Dr. Pollux Jr. y Zodíaco, un hombre que está de manteles largos y bueno, pues mostrando gran categoría, muchos conocimientos.
en este cuadrilátero y en muchos más de la República Mexicana. Van a la toma de referee. El Dr. Polux Jr. y Zodíaco Jr. aquí están a base de fuerza. El encapuchado parecía que sacaba la mejor parte, pero vean cómo se aferra ahí. Este que es Dr. Polux Jr. No hay nada para nadie. Y van a continuar en este primer relevo de la confrontación. Insisten en la toma de fuerza. Aquí está girando perfectamente bien. Dr. Polux Jr. yendo a la cuerda superior. Maneja perfectamente bien ese diálogo con la soga de los cuadriláteros. Y vean, está haciendo pasar un mal momento a Zodíaco Jr. Lo lleva hasta el otro extremo del escenario, pero no, se echa para atrás, va hacia adelante el encapuchado. Sí, sí, la verdad, pues está celebrando 10 años como luchador profesional, así que no se puede permitir la derrota en contra de un hombre como es Dr. Polux Jr. Lo manda a la lona, el referee está cerca, no señala que hay alguna anomalía. Así que esto se tiene que reiniciar en el centro del encordado, frente a frente, como iniciamos en este primer relevo. La primera victoria se la llevó la gente de la Escuela Zodíaco. Vamos a ver si en esta segunda corren con la misma dosis, con el mismo resultado. Por ahora la presión sobre el brazo derecho, el giro completo, la transición interesante. El Dr. Pollux logra atrapar el brazo derecho y la transición para seguir el ataque con un candado a la cabeza. Pero ahí está la agilidad y la destreza y el conocimiento también de Zodíaco Jr. Sin embargo, no puede evitar ser enviado contra la lona una vez más porque hay mucho recurso del lado del Dr. Pollux Jr. Es un hueso durísimo de roer, Mike. Sin duda alguna, y de las figuras que se han afianzado en esta parte de la República Mexicana. La plancheta en corto que no prospera por el encapuchado. Nuevamente le engancha para llevarlo a la lona. No hay nada para nadie. Se están midiendo, se están estudiando, se están conociendo en este cuadrilátero. Pero parece ser que es el mascarado, el hombre que está sacando la mejor parte, Zodíaco Jr. Y ahí quedan frente a frente con las miradas retadoras, reconociendo el trabajo. Sin embargo, aquí está la espinita clavada en el pecho de los dos contendientes cuando ya vemos el ingreso de Money Pack, este gladiador que vaya, que se ve intimidante. Atención, aquí viene la manera en que está girando perfectamente para evadir el castigo de su rival y la lucha empieza a tomar tintes más rápidos, de mayor velocidad en este segundo relevo. Correcto, ahí está, se lo querían llevar a Orfeo con una rana, la patada, Money Pack, ahora sí, toque de espaldas, la cuenta se queda solamente en 2 segundos, pero como lo señalabas de manera perfecta, Miguel, la lucha ha tomado mayor velocidad, tijeras, ¿y hasta dónde va? Proyectado Money Pack, y aquí está Orfeo, listo para emprender el ataque aéreo, le jalaron las piernas, entre Fire Dragon, el Dr. Pollux Jr., y también el Lobo Lafayette. Le están poniendo las peras a 25. Y esto es lo que tiene que hacer Icarus. Esto es lo que tiene que hacer también Dark Snake. Ir al rescate del compañero. Se armó la de Dios es padre. En el estadio Capi Correa. Dos referees que parecen gemelos. Pero dos referees no son suficientes para controlar la furia de estos 8 caballeros que están en una guerra totalmente enfrascados, Mike. Parece que un poquito de calma después de la turbulencia, pero ya vimos de lo que son capaces estos 8 gladiadores. Sí, poco a poco se estaba saliendo de control, se les iba de las manos la lucha a los referees. Cuando vemos el ingreso de este gladiador Dark Snake, de buena estatura, de buena estampa para enfrentar al Lobo Lafayette. Aquí están en el duelo de popularidad, vamos a ver quién saca la mejor parte ya en las acciones. Porque de eso se trata, de demostrar de lo que están hechos, de ser efectivos, de ser contundentes. Y aquí lo está logrando Lobo Lafayette con esa patada a manera de cegadora. Intentaba recuperarse su rival Dark Snake, sin embargo parece que viene bien inspirado Lobo Lafayette. Van de un extremo al otro, metiendo una buena dinámica en este relevo. Las patadas que está conectando Lobo Lafayette contra su rival. El toque de espaldas, 2 segundos. Es muy temprano para pensar
en una eliminación, no lo considera así, luego la fallé, le reclama al referee, y eso lo aprovecha, esos instantes de distracción, los aprovecha Dark Snake para poner en un predicamento a su rival, lo tiene en una posición bastante peligrosa y llega con las patadas, directamente ambas piernas, busca rápidamente el toque de espaldas, el referee dice un segundo nada más, y es el hijo, es el Dr. Polks Jr. el que llega al rescate. Correcto, porque ya se les venía la nocturna a esta esquina de Dr. Polks Jr. Tijeras, que está encontrando el Lobo Lafayette, y después la patada sobre el pecho para desalojar del cuadrilátero a Dark Snake, tomó camino, se le abrió el espacio, pero otra vez, le regresaron la dosis, ahora es Zodíaco Jr. y sus muchachos, y se quiere volver loco, se quiere comer vivo el Dr. Polux Jr. a Zodíaco Jr., pero el daño está hecho, Icarus y Orfeo hacen su parte, así que le respondieron de la misma manera Lobo Lafayette, esto es un hervidero, la cancha del Estadio Capi Correa está encendida, se quiere abrir paso el Dr. Polux, también Fire Dragon. Que alguien venga a poner el orden, Miguel, porque ya lo perdimos desde hace varios minutos. Sí, pues los referees no están pudiendo controlar a estas ocho bestias que están protagonizando esta batalla. Cuando ya vemos este siguiente duelo, mayor estatura para el encapuchado en negro, y es justamente su rival, el hombre de rojo, Fire Dragon, el que está recibiendo la peor parte, la patada tremenda en las costillas que lo hace retroceder. Vean la diferencia en cuanto a estatura y tonelaje. Ya también lo van a tomar al 2 contra 1. Cuidado porque está en serio peligro. Aunque la astucia es mayor de este encapuchado. La doble patada después, tratando de salir del embrollo con el doble enganche. Las pinzas también llevándose a su rival contra la lona. Para los dos tiene este caballero la doble patada, sacando a sus rivales del cuadrilátero. Amenaza con volar. Vamos a ver la espectacularidad. ¿Verdad que es capaz este gladiador? Pues no. Se quedó ahí en una señal de pocos amigos, Adrián. Que la entienden perfectamente bien sus rivales. Sí, esto habría que blurearlo. Porque hay niños viendo la transmisión de Más Lucha, reunidos con sus familias. Y cuando le diga, mamá, ¿qué significa eso? Pues la mamá no va a saber ni qué contestar. ¿Pero y qué el tal papá, el papá? Tampoco, porque solo gente decente ve el canal de Más Lucha. Ni que fuéramos estrellas de otro lado, Miguel. Somos estrellas de aquí, de Más Lucha. Y esto, pues sigue su curso y mira lo que nos ha traído la contienda. El primer relevo se repite, pero ya después de este estudio, después de medir las fuerzas en una primera instancia, el Dr. Polux Jr. va y recorre de un lado para el otro. Desde la segunda se proyecta con el enganche y la derribada. ¿Hasta dónde fue a parar? Zodíaco Jr. quiere volar. Ya están listos sus muchachos. Icarus, no, es Orfeo. Y es también Dark Snake. Y también Icarus, ahora sí, ya sumado al ataque multitudinario, rodilla, después el codazo, después las patadas de frente. Vaya combinación, esto no lo resiste nadie, por eso tiene que reingresar Money Pack. Y también el Lobo Lafayette para salvar al Dr. Polux Jr. Pero es que esto es lo complicado de este tipo de contiendas, Miguel. Te deshaces de uno y rápidamente te caen los otros como ahora. Con sendas patadas voladoras. Fire Dragon está listo para volar con una salida entre segunda y tercera cuerda. Y eso no es todo, porque también el Lobo Lafayette va a recorrer por encima de la tercera cuerda lanzando el mortal. Consiguiendo una buena velocidad, una buena altura cuando vemos el golpe de Money Pack, este gladiador que no se va a quedar con las ganas de surcar los aires, llegando a la cuerda superior, que es lo que va a hacer, se lanza al vacío, sin ver el objetivo, ahí lo tiene, dejando buenos resultados en la batalla, atención, porque también está amenazando con volar Dark Snake. Vamos a ver el momento en que se está preparando, poco a poco, se pone a modo el objetivo, la plancha. Desde las alturas hacia afuera del cuadrilátero, apoyándose perfectamente bien de la cuerda intermedia y de la superior,
cuando ya regresó a Murray Pack, lo lleva contra las cuerdas. Esta batalla está resultando bastante movidita. Vean cómo se está defendiendo este caballero. El toque de espaldas, 2 segundos y antes de la tercera palmada está... A ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Fueron 3 o fueron 2 segundos? Los que contó el referee, por lo pronto ya se lo llevan también con el toque de espaldas. Llega la tercera palmada y me parece que hay un eliminado por bando. Sí, 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 estoy de acuerdo, Miguel. Pues que por ahí creo que un referee decía que solo 2, el otro decía que 3. Un poquito de confusión, pero como lo señalas, tenemos un eliminado de cada bando. Y así que nos quedamos con el Lobo Lafayette, con Fire Dragon y también con Dr. Pollux Jr. En esa esquina ya no participa Money Pack, que se ha quedado fuera de las posibilidades. Y le van a echar montón a Icarus. Lo llevan contra las cuerdas, lo esperan en el centro del ring. Entre dos lo derriban abriendo el compás y se lo dejan listo al Lobo Lafayette con esas patadas. ¡Ah! ¡Sálvase a la parte! ¡Aquí se va, se va, se va! Está eliminado Icarus. Así que tendrán que remar contra Corrientes, Zodíaco Junior y también el propio Orfeo, si es que se quieren llevar la victoria. Aquí viene este hombre que está festejando sus 10 años de carrera, trabajando perfectamente bien en equipo. Aquí está el toque de espaldas, 2 segundos. Parece que pudo frenar el conteo de un referee, pero no del otro. Ya están eliminando a uno de los gladiadores. Y aquí viene nuevamente el ataque en equipo de Lobo Lafayette y de Dr. Pollux Jr. Atención, están ante la posibilidad de acabar de una vez con todas con este hombre, fallando el doble golpe de antebrazo, las patadas bien conectadas para sacar a Dr. Pollux del cuadrilátero. Y aquí viene nuevamente la velocidad, hacia afuera va el Lobo Lafayette, quiere volar, quiere abrir las alas, está tomando el impulso necesario para lanzarse por encima de la tercera cuerda. El mayor impacto se lo llevó el Lobo Lafayette y también Marley Pack estaba por ahí. Y bueno, las cosas se ponen más que interesantes en esta batalla, como bien lo dice, remando contra corriente también Zodíaco Junior, que en un momento más seguramente regresará a esta batalla, a este cuadrilátero. Vamos a ver cómo le pinta el destino a estos 4 gladiadores. Ahora sí lograron mandar a la lona a Orfeo, también a Zodíaco Junior. ¿Qué es lo que está preparando el Dr. Pollux Jr.? La DDT para clavar de cabeza a su rival. La plancha de gato, la cuenta está llegando a 3, pero Zodíaco también se lleva al toque de espaldas a Lobo Lafayette. Así que hay otro eliminado más por bando. ¿Qué deciden los referees? Creo que esto es un empate. Pues vamos a ver qué es lo que están... ¿O tendrán que seguir? Diciendo. Pues tendría que seguir. Finalmente están en igualdad de circunstancias. Y parece que efectivamente los están llamando a continuar con la confrontación. Y ahí están apoyando justamente a Dr. Pollux Jr., que queda frente a frente ante Zodíaco Junior. El tope bien ejecutado, bien conectado en reversa y a base de fuerza se lo lleva la lona. Busca la eliminación, el toque de espaldas, dice 1, dice 2. Llega la tercera palmada. No podía ser diferente el festejo del 10º aniversario. Desde que Zodíaco Junior le está dando el triunfo a sus compañeros, remó. Remó, remó y remó y logró llevarse el triunfo de la batalla. Icarus, Orfeo, Dark Snake y Zodíaco Junior saldrán con el brazo en alto en los festejos de 10 años como luchador del propio Zodíaco Junior. Así es como está terminando la contienda, victoria. Así que 2 de 2 para la escuela Zodíaco hasta ahora. Ha pedido el micrófono el Dr. Pollux Jr. Triunfa al Zodíaco. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Para ti, cabrón. ¡Gracias!
música, por favor. Antes que nada, buenas noches, mi raza de San Miguel de Allende. De verdad, estamos muy contentos de estar de regreso aquí con esta gente bonita de San Miguel de Allende. No podíamos dejar pasar este gran festejo. Señor Zodiaco, de parte de Indy Westin, le vamos a dar un presente. Pero antes que nada, quiero que toda su gente le brinde un bonito aplauso al Zodiaco. Por sus 10 años de trayectoria. La trayectoria profesional es una historia de logros y desafíos, donde cada paso, incluso el más bajo, es un escalón que te acerca al lugar que te mereces. Felicidades, profe. Y bueno, mi gente de San Miguel, como ya es costumbre, Indy Westin va a regresar a San Miguel de Allende. La pregunta es, ¿qué luchadores les gustaría ver? Continuamos con más de las emociones de Indie Wrestling a través de la pantalla de Más Lucha. Es tiempo de relevos australianos. En una esquina aparece Parquita Negra, Verdugo Blanco Jr. y el Hombre Muerte. Y en la otra, la Parquita Galáctico Dragón y el hijo de Dr. Pollux, que es el hombre que le quiere poner velocidad y que ya mandó a la lona a la Parquita Miguel. Vaya contienda la que tenemos a continuación. Y una rivalidad natural, sin duda alguna, entre las Parquitas, cuando ya vemos el ingreso del Verdugo Blanco Jr., que le va a hacer frente justamente al hijo del Dr. Pollux, ahí tomándose su tiempo, dialogando con el público, en una batalla que se espera intensa por las características de estos gladiadores, de los participantes de esta tercera batalla que les estamos llevando desde San Juan del Río, Querétaro, con toda la intensidad que están mostrando estos gladiadores. Cuando ya entró en acción Galáctico Dragón, un luchador verdaderamente espectacular que arriesga la vida en la primera oportunidad en que se le presenta, y ahora está representando justamente un difícil rival para el Verdugo Blanco Jr. Vean la manera en que gira en el aire para enganchar finalmente a su rival, sacarlo del cuadrilátero, y aparece ahora este gladiador que es una verdadera arma letal, como lo es el Hombre Muerte, que está haciendo de las suyas contra este jovencito Galáctico Dragón. Contra lona de poder perfectamente bien ejecutada, toque de espaldas, aparece la Parquita para hacer de las suyas, piquete de ojos, por supuesto que sí, cualquier recurso es válido para salvar al amigo, derribada que le está dejando a su adversario, logra girar el cuerpo del Hombre Muerte de un lado para el otro, se le complica, lo está maniatando, lo está manipulando, hasta ahora que logra revertir la inercia, pero la Parquita tiene la fórmula para quitarse de encima cualquier amenaza y para rubricar con este baile al estilo de la Calaca Tilica y Flaca. Se le complican las cosas una vez más, tijeras, y para abajo va el Hombre Muerte. Esta es la agilidad de la Parquita y este es el duelo que todos queríamos ver, Parquita contra Parquita Negra. Aquí viene a toda velocidad, la manera
vaya que gira perfectamente la parquita negra, vaya que tiene una gran chispa con la que está pudiendo neutralizar a la parquita, lo saca del cuadrilátero. Pero atención, porque desde las alturas viene Galáctico Dragón con las tijeras, sacando del escenario a la parquita negra, amenaza con volar y aquí se lanza entre segunda y tercera cuerda, pero vean la fortaleza de la parquita negra. Es muy ligerito el Galáctico Dragón, eso lo aprovecha perfectamente su rival, lo caza en el aire, lo lleva hasta las primeras filas y bueno, ya se está yendo la batalla para un solo lado, la de la parquita negra, Verdugo Blanco Junior y el Hombre Muerte. Este es el Verdugo Blanco que tiene ya en su poder el campeonato de parejas del estado de Querétaro y vean cómo le está faltando al respeto a la parquita, este gladiador con rostro de pocos amigos, está haciendo sufrir al encapuchado, mientras que sobre el cuadrilátero, bueno, ya se deshicieron de uno más de los contendientes, como lo es el hijo del Dr. Pollux, cuando vemos cómo está siendo acorralado Galáctico Dragón, le está lloviendo en su milpita. Sí, 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 es un panorama completamente adverso para los técnicos. Todo orquestado por la parquita negra y el Hombre Muerte. Y también el Verdugo Blanco Junior. El primero es el Hombre Muerte. Se ha proyectado después el Verdugo Blanco, dejando caer el tonelaje y atrapando sin salida al Galáctico Dragón. Y todo está listo para que llegue la parquita negra. Se frena. Falta de respeto auténtica. La patada directamente sobre el rostro. Y se va sacudido hacia abajo del cuadrilátero. Galáctico Dragón ha reingresado ya. La parquita, sin embargo, el panorama no es nada alentador. La parquita negra le ofrece la mano, sí que se tardó en darle la mano y mira, lo sorprendió el Verdugo Blanco Junior. Pero ¿dónde se la están poniendo? Vean la forma en que están haciendo sufrir a la parquita y con la pura inercia sigue con ese doloroso castigo. Después el cachetado, el coscorrón que le está conectando la parquita negra. Lo dicho, esta es una rivalidad natural, una rivalidad que acapara la atención de los pequeñitos. Y aquí está justamente la parquita negra, el Hombre Muerte intentaba golpearlo. Atención, parece que no se ponen de acuerdo. También viene el Verdugo Blanco Junior. Pero bueno, esta es la picardía de la que goza la parquita, que hace salir de control a cualquiera. Ya regresaron los compañeros, va a ser Pollux el que lo golpee, no. Ninguno de los luchadores se atreve a ponerle una mano encima a la parquita. Galáctico Dragón también va a ingresar, pero se detiene. Y es que no es cualquier cosa golpear a este, que es un gladiador consentido de los niños, consentido de toda la gente de San Juan del Río. Regálenos esta toma, por favor, en la producción. Sí, yo quiero ver cómo le ponen las manos encima a este operador de la cámara de ring. Y esta es la parquita negra Cam. Le da la mano, ya se le van hacia abajo. Y esta es la manera que tienen de maniatar hasta la producción de Más Lucha, claro que sí, a la 4F, Francisco, Fernando, Federico, Fellini, que pásenle un pan porque está verdaderamente asustado, de lado a lado contra las sogas, patada de la parquita negra que desaloja la parquita de este cuadrilátero. Y quién es el valiente que va a reingresar, es Pollux, el hijo del Dr. Pollux, pero mira, cayó en la cueva del lobo y el lobo se llama Verdugo Blanco. Y también este referee lo invitan a bailarle un zapateado. La autoridad también se le está yendo a las manos a Pollux. Oye, pero ni le atina el referee para golpear a Pollux cuando ya vemos que está tropezando ahí la parquita negra. Atención, llegaba al rescate Galáctico Dragón, lo llevan contra las cuerdas. Este es el tratamiento que está recibiendo. Las patadas voladoras bien conectadas. Salió como muñequito de trapo del cuadrilátero. Ya regresó a las acciones la parquita. Atención, porque el referee también ya se está metiendo en donde no debe, deteniendo del brazo derecho a la parquita. Y eso lo aprovecha perfectamente bien el Hombre Muerte. Viene la parquita negra, también el Verdugo Blanco Junior, llevándolo al juego de cuerdas, rebotando perfectamente bien de la superior. Lo está atrapando la parquita negra, los hace fallar. El golpe es para el rufián y todavía ahí picando, sálvase a la parte para que venga desde las alturas el ataque. El regreso de los gladiadores científicos. Galáctico Dragón y el hijo del Dr. Pollux sacando del cuadrilátero al Hombre Muerte.
ya están dispuestos a volar, quieren surcar los aires, sería la segunda ocasión de Galáctico Dragón. Aquí se está lanzando con ese tope entre segunda y tercera cuerda, ahora sí, haciendo el daño requerido, el daño deseado, cuando vamos a arrancar el conteo de los 20 segundos por parte del referí. Y es lo que dice la parquita, es la sentencia también para la 4F, porque hace rato se metió. Mira, están levantando ese pequeño como Simba, disfrutando de la lucha libre profesional. Estoy seguro que aquí hay un aficionado de hueso colorado en potencia, desde pequeño viviendo la emoción del deporte espectáculo, y claro, que se vaya este referee porque no ha sido imparcial. Tiene razón la parquita, aquí tiene que venir la comisión de San Miguel a tomar las acciones pertinentes. Y ese pequeñito es una parquititita, viene con todo el equipo completo de su ídolo, la parquita. Cuando ya regresa al cuadrilátero, la parquita negra lo hace salir de sus casillas, la parquita, con sus bailes, con esa manera de sacarlo de concentración. Y es que no es cualquier cosa enfrentar a este carismático chaparrito. Ya mejor abandona el escenario la parquita negra ante la rechifla de todo el público presente en este escenario. Y todavía ahí faltándole al respeto a la gente, esta parquita negra. Con razón la rechifla para este gladiador, cuando ya vemos en acción, ahora sí, frente a frente, al verdugo blanco enfrentando a este que es el hijo de Dr. Pollux. Un duelo interesante, sin duda alguna, de dos luchadores que se conocen perfectamente bien. Se han enfrentado en muchas ocasiones y este es el público participativo, siempre atento de las acciones que se viven en el cuadrilátero. Lo detiene el hijo del Dr. Pollux. Las patadas bien aplicadas contra el verdugo blanco. Prácticamente le quitaron un diente. Lo están dejando chimuelo, Adrián. Ahora es el verdugo Cindy. Allá rebota sobre las cuerdas. El hijo de Dr. Pollux falla. El verdugo blanco Junior, y el que no falla es Pollux. Tremendas tijeras para mandarlo afuera del cuadrilátero. Pero la parquita negra, como siempre, como todos los días, poniendo el agua en su nivel, llevando la balanza a favor de la rudeza. Antebrazo del hijo de Dr. Pollux sale rebotado. Rodilla a la lona. Se tambalea parquita negra, tiene que replantear y responder de muy buena manera, haciendo retroceder al hijo de Pollux, que responde con un rodillazo, le pone velocidad, super patada de lleno sobre el rostro, y aquí está la parquita negra, pero también le dejan la bota sobre la cara. Y quién se va a llevar la mejor parte, le revierte la inercia, se está luchando a buen ritmo aquí en San Miguel. Tijeras del hijo de Dr. Pollux y está listo para emprender el ataque aéreo. Se amarra. Considera que no es el momento adecuado, pero esta es la celebración por el buen paso que ha construido hasta ahora el bando de los técnicos. Sí, la gente le responde y ahora es el turno del ingreso de Galáctico Dragón, que va con la plancha hacia el centro del cuadrilátero. Sobre el hombre muerte, que responde con ese patadón directamente al rostro de este joven gladiador que trata de regresar a la batalla. A base de agilidad, de espectacularidad, lo está logrando. Llevándose con el enganche a su rival contra las cuerdas. Y continúa justamente mostrando ese estilo que lo caracteriza. A un Galáctico Dragón que ya dio muestra de lo que es capaz. Las patadas voladoras para sacar al hombre muerte del cuadrilátero. Y ahora queda ante un incomodísimo rival. Ya sacó las patadas de bicicleta. Vaya que está imparable la parquita negra, pero ya pusieron un alto con ese tremendo cachetadón cortesía de Galáctico Dragón. ¡Qué velocidad está mostrando este muchachito! ¿Qué hace? Irse de largo a la parquita negra. No le está saliendo nada al rufián ante la habilidad de este gladiador Galáctico Dragón. Está mostrando aquí nuevamente las tijeras, llevándose hasta el otro extremo del cuadrilátero. A la parquita amenaza con volar, pero queda en simple amenaza y festejo con su público. Por supuesto. Por supuesto que sí, Miguel. Hay que celebrar el buen paso de los técnicos. Y aquí está, listo para hacer las delicias de chicos y grandes. La parquita enfrente de uno de sus tres adversarios. Se trata del verdugo blanco Junior, que pide silencio y le dice: mira, como yo tengo una popularidad que rebasa los límites estratosféricos, pues más o menillos, allá va la parquita.
es el ídolo, Miguel. Te lo digo yo, el ídolo de chicos y grandes. ¡No, hombre, qué! Lo bueno que no estamos en familia ni con Chabelo, porque esto ya se hubiera decidido. Claro, porque vean cómo quiere el público, no solo de San Miguel de Allende, sino de toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a la Parquita, un personaje que ha trascendido en el tiempo y que pasarán muchos años para que vuelva a surgir este chaparrito con este carisma que lo ha hecho un verdadero ídolo de los pequeñitos, también de los adultos. Y vean la manera en que está tratando a este que es el verdugo Blanco Junior. Le da la mano, ¿qué le va a dar la mano? Tiene cara de pocos amigos. Y eso lo está aprovechando la Parquita, toreando a su rival, el Ole. Se hace presente en este escenario. Y por segunda ocasión ya le tomó la medida la Parquita a su rival, cuando ya aparece también la Parquita Negra. Lo conoce mejor, pero no lo suficiente para no caer en las trampas de este carismático encapuchado. La Parquita los hace pues desatinar a los dos gladiadores. Y esa es parte de la picardía de un luchador que parece que se la sabe de todas, todas, pero está siendo acorralado y acechado por este verdugo Blanco Junior. Todavía ahí es en el saludo entre Parquitas. Y ahora sí, ya se llevó su patada en el abdomen la Parquita. El candado a la cabeza, apretando fuerte, y se resiste la Parquita. No, no, mira, y lo quiere llevar a como dé lugar. ¿Qué saldría, Miguel, de la fusión entre la Parquita y la Parquita Negra? No, pues no quiero ni imaginarme. No, yo tampoco. Y el que tampoco ve la cuadratura al círculo es Verdugo Blanco Junior. Quiere llevar a como dé lugar con ese candado a la Parquita, pero responde con el enganche y la derribada, y la gente quiere otra, y la gente quiere más. Le va a dar gusto al gusto, como que... ¡Uy! Dobles patadas desde la ceja del cuadrilátero, otra vez la rudeza se instaura, las patadas le están bailando un zapateado. ¡Ándele también al referee por no querer participar! Hoy está con el Durex despegado completamente la Parquita Negra, patadas voladoras. Está golpeando a sus demonios, haciéndoles un sentón. Y esto no fue para sus demonios, esto fue para el demonio que es este árbitro. Ay, bueno, pues está totalmente fuera de control la Parquita Negra. Y ahora sí parece que están metiendo todo el acelerador contra la Parquita. Es el verdugo Blanco Junior el que se lo lleva contra las cuerdas. Lo reciben sus rivales. Aquí está la que puede ser la reacción de los técnicos. Con la Parquita que ya se deshizo de uno. Va a provocar la equivocación entre el hombre muerto y la Parquita Negra. Atención, se lo lleva al toque de espaldas. Cuidado porque aquí viene la patada. Y la equivocación por parte del hombre muerte. No hay entendimiento. En estos momentos en la esquina ruda hay empujones. Vamos a ver si no se rompen las medias estos dos gladiadores, porque ya salieron del cuadrilátero. Quieren arreglar sus asuntos a base de golpes, y la Parquita pues nada más burlándose de lo que acaba de provocar. Sí, desde arriba diciéndole como que a ver, métele un gancho, métele un upper. Todo está bien en la esquina de la rudeza. Somos amigos, somos comrades, camaradas. Y le vamos a echar montón a la Parquita, que sigue manifestando aquí su dominio y que sigue encendiendo a la gente de San Miguel de Allende. Las tijeras son para expulsar del cuadrilátero uno de sus rivales. Y ahora el piquete en salva sea la parte. Este es el estilo de la Parquita y la gente celebra. Pero Miguel, todavía no se puede cantar una victoria anticipada, porque mira, de regreso pretendía recuperarse Parquita Negra. Allá va también el verdugo blanco, allá va también el hombre muerte. Los tres están en la espalda plana. La cuenta se queda solamente en 2 segundos. Y esto continúa. Ya vienen los tres rufianes a tratar de ponerle punto final a la batalla. Van a estrellarlos en el centro del cuadrilátero, pero son pues prácticamente todos los que quedan ahí chocando. Y la Parquita cae que no cae, todavía haciendo movimientos de calentamiento. Y bueno, si todos cayeron, pues ¿por qué no la Parquita también? Y aquí viene este referee con el conteo de protección. Rápidamente todos los gladiadores se reincorporan, se ponen de pie, surgen las patadas de un extremo al otro, de un lado para el otro.
con el castigo. La Parquita nuevamente deshaciéndose del hombre muerte. Y queda frente a la Parquita Negra. Son los rivales que la gente quiere ver chocar. Atención, porque amenaza con volar la Parquita. Vamos a ver si cumple con el cometido. Llegando a la segunda y impulsándose de una manera espectacular. Con esa planchita hacia afuera del cuadrilátero puede ser el camino hacia el triunfo de estos gladiadores, que vaya que se están prodigando. Cuidado, la salida de bandera permaneciendo en la ceja del cuadrilátero. Es Galáctico Dragón y el hijo de Dr. Pollux los que se mueven perfectamente bien, evitando el ataque, pero no se van a salvar de esto. El tercer vuelo de la noche para el Galáctico Dragón, dando en el objetivo. Y será el hijo de Dr. Pollux el que no se quede con las ganas de volver a abrir los alerones. Aquí está pidiendo el apoyo del público desde la intermedia. ¡Cuidado! Hay un resbalón. Pero finalmente logra recomponer el camino. Se lanza contra sus rivales. Es lo importante. Si hay una falla, recupérate, plancha cruzada de la Parquita. ¿Qué es lo que está buscando? ¡Falta! ¡Falta de la Parquita Negra! No lo vio el referee. La mesa está servida. Todo está puesto para que la rudeza gane esta noche en San Miguel. La vertical, mucho cuidado, lo está sorprendiendo con un paquete. Ahora sí, el referee muy atento. ¡No, Miguel, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Robo! ¡Robo al despoblado en esta ciudad, en San Miguel de Allende! ¡Que alguien venga a poner orden, porque se acaba de ir robada la Parquita Negra, Miguel! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Adrián? El faule sototote que le conectó a la Parquita. ¿Y por qué no lo señala el árbitro? Porque no lo vio, está en todo menos en su trabajo. Entonces la acción no podía seguir, Miguel. Pero aquí está justamente la habilidad de la Parquita. Me sorprende la fortaleza, la manera en que se recupera para atrapar a la Parquita Negra, para llevársela al toque de espaldas y definir la batalla. También, pues aportaron mucho a este triunfo sus compañeros, el hijo de Dr. Pollux y el Galáctico Dragón. Por lo pronto, ya no hay vuelta de hoja, Adrián, aunque hagas tus rabietas. Son los científicos los que se llevan el triunfo de esta batalla. Esto hay que ir a revisarlo al VAR, al Video Assistant Referee. Pero bueno, por lo pronto, así es como está terminando esta contienda, victoria. Y hay que reconocer el mérito que tuvo la Parquita para sobreponerse al golpe de falta. Mientras tanto, vemos cómo se van a llevar en camilla al hijo de Dr. Pollux. Es que la caída fue durísima. Se lleva la victoria al lado de la ya mencionada Parquita, al lado de Galáctico Dragón. Esperemos que todo esté bien con el hijo de Dr. Pollux. Son los riesgos de la lucha libre profesional. Victoria de los técnicos. Nosotros continuamos con más a través de Más Lucha. Llegamos a la batalla femenil. Cuatro auténticas bellezas llegan a este cuadrilátero en San Miguel de Allende, Guanajuato. Luchadoras que se conocen perfectamente bien, como esta Dalis y Estrellita, que se vuelven a encontrar en el centro del cuadrilátero. Y vamos a ver ahora sí quién es quién en esta batalla. Hay juventud, hay experiencia en ambas esquinas y el público apoyando a su favorita. El público dividido en esta batalla femenil que les estamos llevando desde este escenario, que vaya que nos está dando buenos encuentros, el choque en el centro del ring. Y bueno, se hacen de palabras Estrellita y Dalis.
Hay viejas rencillas entre estas dos gladiadoras. Y aquí puede ser un buen momento para arreglar justamente esos problemas que hay en el cuadrilátero. También está presente justamente, como bien lo dijeron, una gladiadora suprema como lo es esta Flamer, venida directamente del norte de la República Mexicana. Tú todo lo quieres arreglar arriba del cuadrilátero, claro, Miguel. También existen otras vías, existe el diálogo, existe la conciliación. Pero estas damas creo que hoy no entienden de eso. Así que vámonos ya con las acciones. El primer relevo, juventud contra experiencia. La caribeña Dalis, la más fuerte. Y del otro lado, una mujer que vaya que también le pega duro al gimnasio, como es Adelicious, sexto lugar en el concurso de físico-culturismo en el que participó en su categoría. Así que las dos tienen con qué, las dos tienen mucho poder, aunque Dalis supera a Adelicious en estatura y en lona recorrida. Dalis ha ganado prácticamente todo, Miguel, en territorio mexicano. Efectivamente, ha hecho a México su casa. Y vaya que ha aprendido bien los secretos de la lucha libre. Y cómo no, se ha convivido toda una vida con uno de los grandes como es el Negro Casas. Aquí llevando a su rival. Parecía que se la podía llevar al toque de espalda. Sin embargo, Adelicious ahí respondiendo. Y qué jalón de cabello se está llevando. Lo dicho, es una mujer que no se deja absolutamente de nadie. Esta Dalis es un hueso duro de roer. Va al toque de espalda. La tiene atrapada 2 segundos nada más. Pero la juventud también sabe imponerse, ir hacia adelante, romper el toque de espaldas. Y se está quejando justamente de que le jalaron la cabellera. Y vaya que tiene una larga, larga cabellera. Pues las dos damas que vemos en el centro del cuadrilátero en este momento. Y vaya que le gusta meterse con la gente a Dalis. Ahí retadora la panameña. Una luchadora con una buena trayectoria. Bien lo dices, ha ganado absolutamente de todo esta Dalis, y aquí debe mostrar su categoría, aunque la meten en problemas clavándole las rodillas en la espalda. El referee dice que no hay nada. El giro para la planchita que no prospera, el candado a la cabeza está en dificultades. Sin embargo, rápidamente sale del embrollo. Parecía que querían quedar frente a frente, pero siguen en las acciones. Aquí tienen, pues de los cabellos, continúa con esa acción ruda Dalis, buscando la eliminación. 2 segundos nada más. De la manera, Adrián, en que muy discretamente, pero jalando de los cabellos a su rival para llevarla al toque de espaldas, no prospera, pero el daño está hecho. Sí, con todo lo que invierten estas damas en champú, acondicionador, los productos para las raíces, para las puntas, en algunos casos el tinte para evitar el frizz, para combatir la orzuela, no pueden venir a jalarse la cabellera de esa manera. Primero patada la Filomena, después la nalgada que le están colocando a Adelicious, y Flamer desde la esquina pide otra. Una buena sociedad entre las tóxicas y Dalis cada vez que han tenido que compartir esquina. La rudeza es el común denominador, patadas voladoras y otra vez para abajo y otro correctivo. Le está dejando la de Panamá a Adelicious, trapeando el cuadrilátero auténticamente, tomándolo una vez más de la cabellera, pero esta es la agilidad que tiene esta mujer que antes de la lucha libre profesional tenía pues muy bien dominadas las artes de gimnasia, y esto le permite regresar cuando el panorama parece que se tornaba más complicado y oscuro. Rebota sobre la segunda con el giro completo, engancha y derribada. Se incorpora Dalis una vez más, pero Adelicious está lista para seguir. Que la siga, que no le deje ni un respiro desde la segunda. Tijeras una vez más a la lona Dalis por mérito propio, Miguel. Adelicious logró nivelar la balanza al final de este relevo. Y si usted no la ha tenido mucho en el radar, sígala muy de cerca, porque vaya que ha dado buenas sorpresas esta gladiadora. Y ahora nuevamente, duelo de juventud y experiencia. La experiencia pues, proporcionada por Estrellita, la juventud por Flamer, la ganadora del Torneo Suprema 2024. Que aquí tenemos en acción, vaya que la reconoce la gente, cómo ha crecido luchísticamente desde su llegada a Lucha Libre AAA y poco a poco consiguiendo buenos triunfos, reconocimiento del público, y aquí llevando a las cuerdas a Estrellita, que responde con las patadas, llevándola
contra la lona, recibiendo el apoyo del público Estrellita, y pues ya tiene muchos años sobre los cuadriláteros y siempre ha gozado de una gran popularidad. Eso es una ventaja irrefutable sobre Flamer, que está saliendo del cuadrilátero más a fuerza que de ganas, y todavía el festejo ahí de Estrellita con los caballeros de primera fila. ¡Cómo no! Y vaya que están atentos los caballeros de primera, segunda, tercera, ring general, gradas. Todos los liborios, Adrián. ¿Cómo? Y vaya que hay bastantes, ¿eh? Los cuento por montones. El crush de toda una generación, Miguel. Efectivamente, y aquí está, pues ya perdiendo un poco la cabeza Estrellita, metiéndose con el público. Vamos a ver quién es la valiente que por la otra esquina va a ingresar a las acciones. Pues algo ahí recogió del cuadrilátero, tomándose su tiempo tanto Dalis como Flamer. Y bueno, esta es la estampa de una luchadora que vaya que tiene todo para ser grande. Y va ahí a retarla Estrellita, empujando a Dalis, también metiéndose con el referee. Bueno, pues el referee, ¿qué culpa tiene? Final de cuentas está ingresando ya Dalis, la caribeña. Y ahora pues no entiendo la actitud de Estrellita. Sale del cuadrilátero, vuelve a entrar. No sé qué es lo que pretende también. Junto con Adelicious. Y el referee ahí tratando de poner su autoridad. Pero ¿quién va a pelar al referee, Adrián? No, pues nadie. Ni en su casa lo pelan. Aquí mucho menos. Han quedado una vez más Adelicious y Dalis. Mira, es lo que le dice Dalis a Adelicious. Pero te digo, Miguel, que Adelicious también tiene con qué responder. Es un portento de gladiadora. La invitación para que empiecen a intercambiar, pero Adelicious quiere el duelo de la velocidad. No, cayó en la trampa. Cayó en la trampa que habían tendido las rudas y está pagando por su escarnio. Tampoco dejan regresar de forma cómoda a Estrellita, la más bonita patada en la entrepierna, coqueteando con la zona ilegal, pero el referee dice que todavía fue en terreno legal. Y así es como están maltratando a la doctora Estrequín. Nalgada, opta por abandonar el cuadrilátero. Y ahí va, mira, mira, nada más, allí va nuestro amigo. Pero Dalis no se anda con contemplaciones. La va a alejar, ándale. Mira, tan cerca y tan lejos estuvo ese compadre. No, pues no va a poder dormir nuestro amigo después de que se le fue viva la paloma. Y aquí está justamente Flamer en el duelo de juventud en el centro del cuadrilátero. Aquí está metiéndose con la máscara. Si le quiere arrancar la máscara y no lo está evitando el referee. Vaya que le han dado con todo a Adelicious. Aquí está también apoyando Flamer a Dalis, poniendo la bota en el cuello de Estrellita, que está en malas condiciones. Se mete ahí Dalis con el referee. Trataba de rescatar a Estrellita. Sin embargo, pues más pudo como intimidó Dalis al referee que el trabajo de la autoridad. Aquí lleva nuevamente Estrellita contra el esquinero. Trata de liberarse, pero también pidiendo el apoyo de la gente que vaya, que la sigue por montones. Viene Flamer a toda velocidad, estrellando su humanidad contra Estrellita. Y después el caderazo tremendo, prácticamente en el rostro, cortesía de la panameña, de Dalis. Y cuidado, está muy disminuida Estrellita cuando llevamos el regreso de Adelicious, pero le va a correr la misma suerte. El ataque al 2 contra 1 y Estrellita no está en condiciones de rescatarla. Pues no, y se van a servir con la cuchara grande tanto Dalis como la regia rudeza de Flamer, que coloca la bota sobre la boca del estómago de Adelicious. La recibe de mala manera. Mira, Miguel, cómo la levanta. Con qué facilidad de la cabellera y la manda a volar. La sacó, pues casi hasta la carretera, Miguel, con esa proyección. Aquí hay espalda plana. La cuenta se queda en 2. Dalí se le está atendiendo su tiendita a Estrellita. Y sigue este dominio pleno de rudeza. Un día de campo, Miguel. Como en una piscina están Dalis y Flamer. Sí, sí te lo creo. Y no están así. ¡Ey! No puede ser esto. Nuevamente el referee interviniendo en las acciones. No se le puede tratar así a una damita.
mucho menos por parte de un patán como este hombre, el supuesto impartidor de justicia, que ya está claramente haciendo alianza con Dalis y con Flamer, la luchadora suprema, que hoy está pisando fuerte en este cuadrilátero, el público metiéndose con el referee, pero Flamer rápidamente poniendo ahí sus manos delicadas en los oídos del impartidor de justicia, del árbitro, en esta ocasión, en la batalla femenil. Acorralada Estrellita, atención, están preparando el ataque, la llevan contra el esquinero. Puede reaccionar Estrellita, evitando el golpe de Flamer, y después la plancha hacia el centro del cuadrilátero, conectando a Dalis. Después las patadas, tiene para todos, ya llamó para que venga también el ataque de Adelicious, y vean la manera en que está clavándole las botas a esta dama, la de Monterrey, Nuevo León. Y es que no está para que le falten al respeto, Estrellita, mucho menos una gladiadora a la que le falta mucho tiempo para llegar a la lona recorrida que ha recorrido, que ha acumulado la más bonita. Y ahora sí, van a atacar a Dalis, a la más poderosa del terreno independiente, esta panameña que hizo muchas a lo largo de esta batalla, pero ahora las va a pagar todas y cada una. Preparándose Estrellita con la nalgada también, castigando a Dalis. Pues sí, se las está cobrando todas. La gente quiere que le repita la misma fórmula. Y también el referee tiene que pagar por su escarnio. Hace rato no dejaba reingresar a las técnicas. Ahora que se aguante la máxima autoridad, también lo van a colocar. Lo van a poner a merced de Estrellita. Le dice a la gente que todos escuchen la tremenda patada que le ha dejado a la máxima autoridad. Bueno, es como la mínima autoridad, ¿no? Este referee. Oye, pero seguramente uno que otro caballero está envidiando al referee. ¿Cuántos liborios no quisieran recibir un golpe de Estrellita? Y bueno, aquí está quejándose. Y es que pega y pega fuerte, por lo que estoy viendo. Ahí quejándose este hombre. Él la hizo y él tuvo que pagarla. Están tardando en regresar tanto Dalis como Flamer, tomándose de su tiempo, dándole mucho espacio también a sus rivales que no han ido tras ellas. Deberían atacarlas, deberían acorralarlas como ellas lo hicieron al arranque de esta confrontación. El público siempre participativo y Dalis, oye, ya se prendió Flamer, ya le colmaron el buche de piedritas, quiere meterse ahí con el público y rápidamente llega Estrellita. Y es que vaya que levantan pasiones estas gladiadoras. Vaya que tienen el cariño del público. Dalis no lo soporta, mejor se va hacia el otro extremo. Y es que todas tienen a sus seguidores. Siempre hay un roto para un descosido, Adrián. Siempre hay alguien dispuesto a una relación tóxica. ¿Qué más puede pedir este caballero? En una mano una cerveza y en la otra la regia rudeza. Y también la caribeña Dalis. Es el mejor día de su vida para este señor. Parte de la experiencia de venir a vivir las funciones de Indie Wrestling. Pero de este lado, mira, ya también lo van a invitar. Órale, pásale para allá. De este lado también hace aire. ¡Ah, caray! ¡Oye, cuántos son! ¡Vienen como una manada de liborios! Se dejaron venir estos caballeros apoyando a sus luchadoras favoritas. Lo dicho, hay para todos los gustos, y aquí pues teniendo sus 5 minutos de fama, estos caballeros que no dudan ni un instante en arengar a todo el público a favor de sus favoritas, en este caso Flamer y Dalis, la panameña, que es una de las luchadoras que ya profesionalmente arrancó grande su carrera, sin embargo recuperó el tiempo perdido, parece que tiene toda la vida en los cuadriláteros profesionales. Una luchadora entregada al gimnasio, a esa disciplina que le ha tenido, que le ha ganado el reconocimiento tanto de compañeras como rivales por la gran forma física en que siempre se encuentra. Aquí viene el duelo contra Estrellita, luchadoras que se han enfrentado en una infinidad de ocasiones. Las patadas voladoras por parte de la panameña, intentaba la eliminación, pero llega Delicious al rescate. Y en infinidad de recintos, Miguel, aquí y allá, cargada de bombero.
de Adelicious y después el driver sensacional, puede venir el movimiento de firma, el split, claro que sí, guillotina, aquí se acaba todo, no tan rápido, no tan rápido, porque ahí está la reencarnación de Lucifer, la campeona suprema, aprovechando la circunstancia para castigar a Adelicious, está lista, y aquí viene la regia rudeza con esas patadas tremenda sobre la parte posterior, pero aquí está Estrellita, aquí está la doctora, aquí está la Galena, la Medique, lista para intercambiar con Flamer. Es nuevamente Estrellita la que está en una mejor posición, se le escapa el objetivo, pero logra conectar la patada contra la regiomontana. Aparece ahora Dalis con esos, con esas botas de frente, y después también hace la misma acción Adelicious, las jovencitas con la patada en el centro del cuadrilátero, el toque que arranca el referee en turno, las tres luchadoras a tiempo se levantan, aunque debía ser ahí el toque o el conteo de protección, el referee optó por contar las tres palmadas. Atención, no hay nada para nadie, las cuatro luchadoras y empiezan a mostrar los signos del cansancio de una batalla que se ha alargado poco a poco, pero vemos cómo la juventud se está imponiendo con Adelicious. Atención, porque viene Dalis, también Flamer, equivocando los golpes, nada, son certeros y aquí están llevando la lona a sus rivales. Otra vez la rudeza impera en el cuadrilátero de la cancha del Estadio Capi Correa de San Miguel de Allende. Dalis y Flamer están listas, pero también opone resistencia a la doctora desde la segunda sobre la tercera, doble enganche, a volar las dos rivales, está verdaderamente encendida Estrellita, también a Adelicious, doble cazadora, toque de espaldas, la cuenta del referee, 1-2, más lenta que la espera por el reparto de utilidades, la cuenta de este referee. Sí, 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 ahí está haciendo de las suyas, contando lentísimo, pero eso no impide que sigan adelante Estrellita y Adelicious. El toque de espaldas se los están revirtiendo, atención, están frente a frente estas dos damas, aquí está el diálogo, nada, el beso por parte de las dos gladiadoras, parece que no acaban de entenderse, llega la tercera palmada finalmente y son Adelicious, es también Estrellita la que se lleva el triunfo, y bueno, Dalis totalmente con los ojos desorbitados, no sabe qué fue lo que sucedió, pero finalmente está cayendo. Las mujeres que se llevan el triunfo son Dalis y Adelicious en una batalla que les costó trabajo, pero finalmente lograron llevarse la bolsa. Es que, Miguel, este beso tóxico, beso de tres, es lo que le da la gasolina a las tóxicas para castigar a las rivales, y Dalis no está habituada a eso. Así que el momento fue desconcertante para las rudas. Y esto lo aprovecharon perfectamente Estrellita y también Adelicious. Hay palabras de la más bonita. Solamente quiere alborotar el avispero. La acción está culminada. Victoria para Estrellita, para Adelicious. También Flamer y Dalis se van con una victoria moral y con una sonrisa de regreso a sus casas. Efectivamente, ahí está el triunfo de estas gladiadoras que todavía pues parece que no están completamente seguras de lo que acaba de pasar. El duelo nuevamente de popularidad, pero finalmente aquí no hay vuelta de hoja. Son Adelicious y Estrellita las que se llevan el triunfo. No se vayan porque todavía tenemos muchas acciones más desde San Juan del Río. Just buy, get a little bit of trouble, okay? Soy la pálida.
comienzo a esta lucha super semifinal. Lucha super semifinal, como fue anunciada. Seguimos en el estadio Capi Correa de San Miguel y estamos listos. Llegaron los Vipers y llegaron en la representación de Psicosis. Y no viene solo, mira, par de angelitos que se ha conseguido para compartir esquina hoy. El asesino de la luz roja, Chessman, y también el vengador de Querétaro para enfrentar a Castigador, Gremlin y Samurai Azteca. Así que el talento queretano se hace presente para esta contienda semifinal. Efectivamente, este gladiador de buena estampa, sin duda alguna, el vengador, que está llegando bien acompañado por dos gladiadores de amplia lona recorrida que se han convertido en referentes de lucha libre AAA y que ahora le están dando prácticamente esa patadita de la buena suerte en este escenario a Vengador. Vamos a ver si puede correr con buena suerte, si ese apoyo puede darle la victoria a estos gladiadores. Una esquina que pesa y pesa mucho. Y vamos a ver si los queretanos no se intimidan. Por lo pronto vamos a arrancar con este primer relevo. Y está la toma de referee a base de fuerza. Trata de ir hacia adelante. Sin embargo, rápidamente está en intercambio de conocimientos. Es la manera tradicional en que se arranca una batalla. Conociéndose, estudiándose. Y ver cuáles son los puntos débiles de los rivales y también sus fortalezas para irlas poco a poco atacando. Correcto, Miguel. Y mira, nada más el primer relevo, Vengador y Castigador, los Q-Rock. Pareja que hizo historia en el estado de Querétaro. Finalmente llegaron al duelo de máscaras. El Castigador se terminó quedando con la incógnita de Vengador, pero eso ya tiene, aunque hay heridas que nunca cierran y que nunca cerrarán. Vamos a ver cómo pinta la cosa ahora que la lucha libre los ha puesto en esquinas opuestas una vez más. Ahí está Psicosis, que también perdiera su máscara este año a manos de Cibernético en el Domo de la Muerte después de esa gran traición entre los Vipers. Se ha hecho un desaguisado, ya también perdieron los títulos de tercias de lucha libre AAA. Así que no ha sido el mejor año en cuanto a luchas de apuesta para Psicosis, pero tiene ánimos de revancha y tiene la calidad de sobra para sobreponerse a cualquier golpe. Le ponen velocidad a este relevo, candado a la cabeza, torniquete al brazo, de un lado para el otro, al derecho y al revés. Lo toma de buena manera, pero se lo lleva con una rana. Lo tiene en el toque de espaldas. No, se incorpora Vengador, candado a la cintura. Se conocen a la perfección. Miguel comiendo el mismo plato. Iban a las mismas fiestas y ahora el destino los ha separado. Efectivamente, y por eso es complicado este duelo, es complicado este relevo. Justamente porque saben exactamente de qué pie cojea cada uno de los gladiadores. Aquí intentando darse la mano, recordando viejos tiempos, pero no, eso no va a suceder. Es Vengador justamente el que hace la señal ahí grosera. Y bueno, apoyándose con sus compañeros, vamos a escucharlo. Pues ahí están las palabras de Psicosis. Bueno, es que Chessman es rudo, pero también es muy popular. Claro, eso es lo que goza Chessman. Y vean escuchen el apoyo del público. Bueno, los que no se salvaron fueron los de gradas, ¿eh?
No, ya les dijeron de todo. Y bueno, pues ahora sí van a continuar con las acciones. Será justamente Psicosis el que le haga frente a Gremlin. Y aquí están. Oh, ya anda desatado Psicosis. Parece que le cayó mal la comida y ahora se está desquitando con todo el público que lo vino a ver, a él y a todas las estrellas AAA. Te digo, Mike, que no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Está desatada la rudeza de Psicosis. Pero ahí está Gremlin poniendo resistencia. Quiere ir al duelo de la velocidad. Se proyecta desde la segunda con el movimiento de enganche y derribada en reversa. Con un ritmo que cada vez va en ascenso, Tijeras, y ya logró sacar al líder de los Vipers. Pero ahí está el asesino de la luz roja. Ahí está el heredero de las glorias del Titino Martínez, campeón con el América. Patadas voladoras, patadas de canguro también, de castigador. Y están listos los queretanos para volar, saliendo de mantequilla. Super patada y patada también de Psicosis, así que la rudeza es lo que manda hoy en San Miguel. Y a volar el Samurái Azteco, ya llegó hasta la tercera fila. Sí, ahí cayendo entre los aficionados, cuidado, porque hay pequeñitos entre las butacas. ¿Qué es lo que pretende Psicosis? Está completamente desatado, hay una acción que no debe ser en ningún escenario, aventando la cerveza el aficionado al referee, totalmente reprobable esa acción. Hay que recordar que ellos son profesionales, altamente temperamentales, y en cualquier momento se puede descontrolar la situación. Cuando vemos a Vengador y Castigador en ese duelo fuera del cuadrilátero, ¿a dónde va este Vengador? Ahí en el diálogo con el público, metiéndose fuerte con la gente que ha venido a disfrutar de buena lucha libre. Amagaba con llevar a Castigador contra las butacas, pero nada, va a llevarlo con la cargada de bombero, paseándolo alrededor de cuadrilátero, y finalmente la estrella contra la ceja del mismo, quedando en malas condiciones el Castigador. Lo dicho, se conocen perfectamente bien y eso se le complica muchísimo hasta este momento a un Castigador, que vaya que están barriendo el escenario con él. Finalmente ya regresan al cuadrilátero. Chessman, el Vengador, y la víctima será Castigador, que lo tienen ahí atrapado en uno de los esquineros. Y Chessman, vaya que tiene una fortaleza tremenda, conectando el cachetadón con mano derecha. Sí, sí, tremendo impacto que le ha dejado a Castigador. Y Vengador, bueno, a lo suyo, no olvida. Oye, desde el segundo nivel hasta la zona de gradas, les dijo de todo, pero también les lleva este regalo muy cerca de donde está la cámara de Más Lucha. No, Psicosis, ahí, ándate con cuidado, te lo imploro. Así es como está castigando al Samurái Azteca. Las damas se apartan, los niños también, los caballeros, porque está desatada la furia del Viper. Oye, amenaza con mandarlo al fondo del abismo a Samurái Azteca. Y lo tiene en zona de peligro a base de golpes. Lo está aterrizando, lo está llevando hasta el otro nivel. Y bueno, pues está desbordada la violencia de Psicosis. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Está completamente fuera de sus casillas. Interrumpió la batalla para insultar a la gente con el micrófono. Y eso, vaya que ha encendido a todos los presentes. Por lo pronto, están haciendo una buena mancuerna Vengador y Chessman de frente contra la lona Castigador. Y aquí viene el Vengador metiendo velocidad, metiendo dinamismo y efectividad también con esa pasada en todo lo alto. Las patadas que sacan a su rival del escenario, esperando a que ahora Gremlin trate de sacar la casta, de llevar agua a su molino, como dicen por ahí. Pero se le complica muchísimo el panorama, y sobre todo ahora que regresó Psicosis al cuadrilátero. Vea la manera de caer y la patada tremenda con la pierna izquierda de Psicosis. Le movió todo el esqueleto al Gremlin. Y aquí va a continuar el castigo, un auténtico calvario que está pasando este gladiador ante dos luchadores experimentados y un joven que está en ascenso. Atención, porque aquí viene justamente Vengador.
impulsando a su compañero, a Chessman, para que venga ahora sí con las patadas bien conectadas al pecho de su rival de Gremlin. Atención, quedó en muy malas condiciones, prefiere abandonar el cuadrilátero, ya no podía hacer más. Y es castigador el que va a recibir su dosis de castigo. Correcto, ha caído en el peor lugar, le abrieron el compás, lo remató Vengador de Querétaro. Y sigue el paso firme de Chessman, de Psicosis y por supuesto también de Vengador. Y el Samurái Azteca trata de regresar con mucha valentía, con ese orgullo prehispánico, pero le ha ido muy mal. Lo atrapan a mitad de camino, lo cargan como si no pesara nada, lo dejan en caída libre y todavía le pone una patada sobre uno de los costados el Vengador. Se va sacudido y el que reingresa es Castigador, con la guardia bien arriba, tratando de hacerle frente al desafío, pero es imposible hacer retroceder a Chessman. ¡Qué derechazo lo mandó a la lona! Y eso no es todo, le van a bailar otra vez el referee, Miguel. Otra vez la autoridad. Otra vez este ampón molestando al tipo común, Miguel. Pues ya es arroz de todos los moles este referee interviniendo en las acciones. Ahí justamente impulsado por los rufianes. En malas condiciones vemos a este caballero, a Castigador. No le ha tocado rivales nada sencillos. Son muy difíciles estos hombres. Y con el apoyo del referee, pues, ¿qué más se puede pedir? Gremlin siendo detenido justamente por el hombre que supuestamente debe imponer el orden. Pero está apoyando justamente a Psicosis y compañía. Aquí viene el Samurái Azteca. Acorralado, lo tienen atrapado en la esquina de la maldad. La salida de bandera, parece que viene la reacción de los rivales. Atención, desde las alturas, Samurái Azteca con las tijeras, llevándose hacia afuera del cuadrilátero a Chessman. Lo mismo logra Gremlin. Atención, Psicosis abandonando el escenario, quieren volar. Atención, aquí vienen a toda velocidad. El 1, el 2 y el 3. Tres topes conectando a Psicosis y compañía en una lucha que se ha tornado complicadísima para estos gladiadores, que vaya, que se están entregando a fondo. Pero ahora sí, ¿a dónde se van a ir a esconder el Vengador de Querétaro, Psicosis de Puebla y por supuesto también Chessman de Nicolás Romero? ¿A dónde se van a meter entre los aficionados? Pero hasta allá los van a ir a perseguir y aquí está el Samurái Azteca. A donde sea necesario va a iniciar la persecución contra la portería de los pequeños, donde hay venta de productos oficiales, y hasta la zona de gradas si es necesario, a la esquina fría, a la dulcería, a cualquier lugar, hasta el vestidor del estadio Capi Correa, con tal de sacarse un poco la espina en contra del integrante de los Vipers. Y el Castigador, pues no le tiene que dar respiro a Chessman, que por su parte se está reagrupando con el referee, pero este sí está haciendo lo suyo, el trabajo sucio, con el ánimo de revancha. Mira hasta dónde llegaron otra vez en esa persecución. Pues si Psicosis lo hizo, ¿por qué no puede responderle de la misma manera? El Samurái Azteca ya lo está paseando por toda el graderío. Es a la gente a la que insultó por no pagar boleto de primera fila, y ahora sí tomando la cerveza el Samurái Azteca para arrojársela al rostro a Psicosis. Ahora sí está tomando una sopa de su propio chocolate este gladiador, el cornúpeta, que vaya, que es reconocido por el público, pero hoy nadie lo quiere en este escenario. Les dijo de todo y ahora están apoyando al Samurái Azteca, que ya está regresando al escenario. Sobre el cuadrilátero vemos al Castigador pidiendo el apoyo del público. No debe pedir nada, debe ir hacia adelante, atacar a sus rivales. Chessman, ¿dónde está? Para acabarlo de una vez por todas. Se pasó de tueste, se pasó de castigo. Y ahora el referee pidiendo calma después de todas las marrullerías que han cometido. Cuando vemos al Samurái Azteca ya buscando el camino que lo lleve de regreso al cuadrilátero. Finalmente está regresando al mismo. Y ahora sí, en espera
del quién es el rival más valiente que le va a hacer frente, y parece que va a ser justamente Chessman, el asesino de la luz roja. El asesino de la luz roja, por supuesto que sí. Parece que hay un poquito de calma después de tremendo episodio que acabamos de vivir en Indie Wrestling. Y también la Escuela Zodíaco, parte de la organización de esta cartelera. Derechazo que no surte el efecto deseado por parte de Samurai Azteca. Prepara la siguiente, pero el resultado es el mismo. Y ahora mira, le va a poner la mano sobre el pecho. ¿Hasta dónde se escuchó expectorante ese contacto por parte de Chessman? Hasta la lona mandaron al Samurai Azteca con esa derecha. Oye, es un luchador mucho más livianito a comparación de Chessman. Y se está pues aguantando, resistiendo todos los impactos que le está propinando este gladiador originario del Estado de México, que viene justamente con la habilidad del Samurai Azteca. Atención, logra el enganche, el giro perfectamente bien realizado para desestabilizar a Chessman nuevamente con las tijeras para abandonar el cuadrilátero y amenaza con volar. El objetivo no está a modo, sin embargo, aquí está la manera espectacular con la que se habla con las cuerdas el Samurai Azteca. Hay cierta calma ya en el escenario, por lo menos los protagonistas han tomado su respectiva esquina. El referee los llama a las acciones. Vamos a ver, por un lado es justamente Gremlin el que está a punto de entrar en acción nuevamente en este escenario, y por el otro seguramente veremos al Vengador, hombres que se conocen también perfectamente y que aquí están en una nueva oportunidad de demostrar sus armas, de lo que están hechos y cómo han crecido profesionalmente. Por lo pronto es Gremlin el que saca la mejor parte. Sí, correcto. Con velocidades como están atacando. Falla el golpe de antebrazo. Qué forma de eludir. Cortesía de Gremlin. Cómo se coloca sobre el pecho y lanza el giro completo. Esta es la agilidad que tiene este gladiador. La vuelta como la manecilla del reloj. Y después termina con enganche y la derribada. Le pone velocidad. Está listo para volar. ¡Siu! Es el grito que se escucha en todo el estadio Capi Correa. Es la celebración de Gremlin. Para darle paso ahora a Castigador. ¿Y a quién crees que quiere? ¿A Psicosis? Pues no, mi ciela. ¿A Chessman? Yo creo que tampoco. Yo creo que se quiere ver frente a frente con el Vengador. Por lo pronto sigue en su duelo con el público Psicosis. Este poblano con una larga lona recorrida que ha estado presente en los mejores escenarios de la República Mexicana. Y bueno, pues esto no se lo cree absolutamente nadie. De rodillas y a los pies del Castigador. Pero no debe confiarse, Adrián. Yo sé que es tu amigo, yo sé que comparten los secretos más oscuros de la lucha libre, pero nadie puede confiar en Psicosis. ¿Cómo no, Miguel? Si Psicosis tiene el rostro al que le comprarías un departamento, esa confianza se le puede tener. Para nada, para nada. Este Psicosis es de los que hay que tenerles mucho cuidado. Por lo pronto, el Castigador pues ahí tomándose su tiempo y retando ya también a Chessman, faltándole al respeto. Ahí escupiéndole el rostro. Eso es muy peligroso. Eso es algo que debió haber pensado dos veces, porque ya entró enardecido el asesino de la luz roja. Es el Castigador el que está frente a este emblemático gladiador de lucha libre triple A. Se le mueve el objetivo, se va de frente nuevamente. La patada de Castigador. Atención, parece que reacciona. Nada, es el enganche que está consiguiendo el Castigador cuando ya llegó rápidamente Psicosis a apoyar a su compañero y provocando la equivocación. ¡Qué cachetadón se acaba de llevar Psicosis! Gracias a la manera en que se está desarrollando este Castigador. Nuevamente hace chocar a los experimentados. Vaya que trae una chisma. Viene imparable el Castigador. Ya tuvo para Chessman, ya se deshizo de uno y ahora está en el proceso de hacerse cargo del segundo, de Psicosis, que ya prefiere poner ahí una barrera cuando viene a base de fuerza llevándolo contra la lona al Vengador. El toque de espaldas no llega a la tercera palmada y vemos el accionar de estos gladiadores. Triple toque de espaldas, 2 segundos.
y antes de la tercera palmada ante un conteo lentísimo, Adrián. Ahí está, estoy de acuerdo contigo, Miguel, pero se avivan los rudos, se llevan a los técnicos al toque de espaldas, la cuenta 1-2, bueno, fue lento para los dos lados, lento, cómo esperar tu turno en una oficina gubernamental, pero esta acción sigue, y sigue, es la contienda super semifinal, logró eludir el samurái azteca, impulsado por Gremlin, lanza las patadas, desalojó a Chessman y a Psicosis del cuadrilátero, y mucha atención, porque van a volar Gremlin por encima de la tercera, también lo hace el samurái azteca. Y esto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos deja? Frente a frente, Vengador y Castigador. Aquí están los hombres que comían del mismo plato, como bien lo dices, Adrián. Está el toque de espaldas, el Castigador, el que intentaba ponerle punto final a la batalla. Sin embargo, se resiste Vengador. Y atención, ya golpearon al referee. Ya no tenemos autoridad. Bueno, nunca la hemos tenido, pero ya le quitaron la máscara. Al Castigador, se comete la colmillada, el toque de los 3 segundos, llega la tercera palmada. Y es el Vengador el que le está dando el triunfo a sus compañeros, a Psicosis, a Chessman, con una acción completamente ilegal, Adrián, que hay que señalar. No, yo no vi nada, Miguel. Yo lo único que sé es venga, vamos, venga. Arriba el venga, el Vengador de Querétaro, que se lleva la victoria. Yo no sé qué estás viendo, Miguel. Necesitas más aumento, porque ya andas viendo cosas que no son. Pero bueno, aquí está. Pese a lo que digas, el triunfo ilegal a todas luces de estos gladiadores. Vaya que supieron prender al público, sobre todo Psicosis, que viene desatado aquí a San Miguel de Allende. Pero bueno, esto ya no tiene vuelta de hoja. Son Psicosis y compañía los que se llevan el triunfo, y mejor suerte para la próxima para estos queretanos, que han dado una buena demostración. Sin embargo, no les alcanzó para llevarse el triunfo en esta batalla. Tiene todavía mucho que contar esta función, porque viene la lucha superestelar en unos momentos más. No se despeguen de su pantalla. Permítame, por favor. Primero que nada, ¿cómo está, gente de San Miguel de Allende? No me voy contento, porque ustedes vieron solamente el único ciego. Ese es el referee. Para ustedes, claro, que me quitaron la máscara. ¡Ciego! Así es que ahora, creo que ahora, ustedes también vieron el talento queretano. Y sin embargo, agradecerles a todos por este premio. Para nosotros es muy lindo y le agradecemos mucho. Muchas gracias, gente. ¿Tú crees que esto es premio, pinches monedas? Esas monedas las utilizo nada más para dárselas a los de Madrid Parking, cabrones. Si quieren regalarnos, que sean de a 100 pesos, de a 200, de a 20 dólares, y si no, váyanse a chingar a su madre, cabrones. Bueno. Aquí, en la lucha libre, ganar es ganar, güey. Y él te partió a tu madre, güey. ¿Quieres una revancha? Vámonos rápido, güey. Máscara contra cabellera o máscara contra máscara. Máscara contra cabellera o máscara contra máscara. A ver, yo te voy a decir una sola cosa. Aquí, este pinche público jodido, lo único que vio fue tu cara fea, cabrón. Vámonos rápido, de una vez. Tú sabes que esta máscara ya no la pude apostar, pero la cabellera sí. Así que de una vez, estos miserables no se lo merecen, pero ando calientito. Tú y yo, máscara contra cabellera, ahorita mismo, cabrón. No te menosprecies aquí. Mejor
Mira, mejor te llevo a Estados Unidos y allá te pagan bien, cabrón. Esta pinche gente vive de sus hijos que los mandan de mojados a Estados Unidos y apenas si les alcanza para comer. Y tú quieres apostar la cabellera, aquí tendrían que pagar la entrada. Por lo menos la gente jodida de arriba, 500 pesos, si no, no hay lucha de apuestas, cabrones. ¿Tú crees que pinches monedas? Ah, uno de a 20 y uno de a 50. Con esos me limpio el culo nada más, para eso sirven, cabrones. Queda 500, chema. Es de a 20 y de a 50, no chingues. Pareciera que va a entrar esta gente a dar uno de a 500. Se quedan sin comer una semana, cabrón. Pues esto ya comenzó, ni siquiera dejaron terminar el anuncio oficial y la sangre tejana y el devorador de pecados ya se fueron a las manos. Al psicópata del ring, al negro 440 casas y a fiscales, nuestra lucha super, hiper, mega, recontra estelar que presenta Indie Wrestling a través de la pantalla de Más Lucha desde el Estadio Capi Correa de San Miguel de Allende. Y vean, este duelo es por demás interesante. El de Tejano y Psycho Clown, luchadores que tienen una larga rivalidad, tienen mucha historia en los cuadriláteros y hoy se vuelven a enfrentar dos auténticos mastodontes. Este Tejano Junior es un auténtico ropero y aquí está haciendo sentir su fuerza ante un Psycho Clown que vaya que tiene un arrastre impresionante con el público de todas las edades. ¿A dónde van, Adrián? Están cruzando la barrera de protección, llegando hasta las filas más lejanas de este primer nivel, y no lo dudes que como en la lucha anterior, también suban hasta el graderío. Sobre el cuadrilátero vemos al cibernético haciendo sufrir al negro 440 casas. Un duelo que no es tan común, sin embargo es por demás interesante. Lo dicho, ya llegaron hasta el segundo nivel Psycho Clown y el Tejano Junior. Vaya que les gustó esa zona, nada más cuidado con la cámara, Adrián, que está en serio peligro. Enséñenos esa toma, por el amor de Dios. Ahí está Psycho Clown llegando entre el graderío, pero Tejano no le da tregua. Tejano Junior, se jugaron máscara contra cabellera el resultado. Bueno, pues Psycho Clown con la mochila. Y ahí estaba la cartulina para mañana, Miguel. ¿Qué se me hace que el papá metió las caguamas en esa mochila? Por eso le dolió tanto a Psycho. Aquí viene nuevamente el Tejano, arrojando ese líquido en el rostro de Psycho. Esperemos que haya sido agua o refresco, Adrián. Creo que era soda de toronja, Miguel. Esperemos que no haya tenido tequila, porque se desperdició entonces el líquido vital. Y ahí están las marrullerías de Tejano Junior, las rudezas, el ataque despiadado de este hombre que le quiere poner un ingrediente country, un ingrediente Tex-Mex a esta lucha superestelar. Mira, Supernova, también interesante, Miguel, este duelo.
entre Supernova y Fiscal, seguramente inédito, pero vaya que puede dar muchísimo entre estos dos enmascarados. Seguramente, son jóvenes con gran talento, mayor experiencia para Supernova, pero que tiene la juventud todavía entre sus venas, y aquí ya metiéndose con la máscara del Fiscal. Le está aflojando las agujetas, y bueno, ¿qué decir del Fiscal? Un luchador que ha fortalecido su carrera poco a poco, y cuidado, no puede ser, querían que le pegara el referee al Negro Casas, eso sería una auténtica falta de respeto, pero no se queda con las ganas de detenerlo, de evitar que el Negro continúe, y eso es el duelo que comentábamos entre Supernova y el Fiscal. Aquí están los gladiadores con una larga, larga trayectoria, como es este Negro Casas. Y el cibernético no ha desentonado para nada Supernova con estos legendarios gladiadores. Y ver el tonelaje, todo metiéndose en la garganta al Negro Casas, pasando un rato bastante desagradable. Y ya fue por su alma consentida, por su arma consentida, este Supernova. Y qué decir del Tejano Junior, pues qué van a hacer, un picnic, ¿de qué se trata, Adrián? Pues yo creo que sí. Estamos en un estadio, hay 105 metros por 68 al menos de pasto, así que se antoja una buena baguette, un clericot, algún panquecito para este picnic, y la sangre tejana está que hierve en el estadio Capi Correa. Ya apareció Larry, Estrellana Fiscal contra el Tensor Superior, y allá van por Psycho contra la mesa. Partida en dos completamente con la humanidad del psicópata del ring. Poco nada ha podido hacer porque la furia de Tejano Junior ha quedado manifestada en esta contienda. Mira cómo quedó la mesa, Mike. Completamente destrozada. Y es que el impacto fue tremendo por parte de Psycho, que ahí lo tienen, listo para recibir el castigo clásico de la sangre tejana. Ya se deshicieron del Fiscal, también del Negro, y nuevamente esto es pues lo que se ha vuelto clásico en esta batalla, en esta función, cuando todos los gladiadores, incluido el referee, golpeando a Psycho Clown, el ídolo de las multitudes, que está siendo acorralado, está siendo vapuleado por Tejano Junior. Ya intenta abandonar la escena, pero lo detiene ahí Cibernético. El que ingresa ahora es el Fiscal, un gladiador de extraordinaria estampa, que parece ya luchador caro y que poco a poco está escalando los turnos estelares. Aquí viene la sangre tejana apoyada por Cibernético. ¡Atención! Es el colmillo y la experiencia del Negro Casas. En el momento justo, en el momento necesario, los detuvo cuando viene el doble tope. Entre segunda y tercera cuerda de Psycho, del Fiscal, y sobre el escenario, el Negro Casas, haciendo ver su suerte a Cibernético, lo lleva hacia el esquinero. Ya se llevaron ahí una damita, hay que tener mucho cuidado porque las pasiones están desbordando. Oye, ahí está golpeando a Supernova. Bueno, pues aquí resistiendo los embates, el integrante de la sangre tejana lo llevan contra el poste, lo dejan tendido en el mismo. Y ya regresa ahí Psycho Clown para buscar al Tejano Junior, y le va a repetir la dosis en la gradería de este estadio. Pues sí, se paga de la misma manera en el estadio Capi Correa. Hasta allá va a llegar el totalmente payaso, que se aparten todos. Mira, todavía va a tomar un vaso. ¿Se está preparando una michelada o de qué se trata? Quizá unas papitas también, pero está listo con el plan de ataque perfectamente bien establecido para hacer pagar a Tejano Junior. Y hasta allá llega la toma de Francisco Fernando Federico Fellini, la 4F, que se graduó con honores en la misma generación que el Chivo Lubezki. Y ahí está el azotón para el Tejano Junior sobre esa mesa, y era la de las micheladas, Miguel. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar? Ay, no tengo la menor idea, pero ¿de qué encontramos? Encontramos, Adrián, cuando vemos cómo el Negro Casas, imponiendo su jerarquía, su trayectoria, todavía metiéndose con el referee, y la bronca sigue fuerte entre el Tejano y Psycho, que ya ahí tiene pues a la vendedora de micheladas, su mejor aliada en este momento.
y que hizo que pagara el Tejano Junior todas las que ha hecho. Y atención, porque es el negro el que tiene acorralado el referee. No va a dudar en arreglarle su asunto. Ha hecho muchas a lo largo de esta función y por esta ocasión se la perdonó el negro. Pero aquí viene el Tejano Junior cayendo después del golpe. Es pues dolorosísima la manera en que conecta los golpes el negro Casas. Y aquí vienen, ahora sí, al 3 contra 1. Hay juventud, hay experiencia, hay popularidad, fortaleza en esta esquina que tiene todo para llevarse el triunfo. Es el fiscal el que conecta todo su tonelaje contra el Tejano Junior. Viene Psycho haciendo girar al hijo de Juan Conrado. Y ahora sí, la triple patada. Cortesía del negro, del fiscal, de Psycho. Y aquí festejando ya también Psycho y regresando al cuadrilátero a Supernova. Se estaba escondiendo Supernova, pero no se va a escapar de su merecido, de la dosis de castigo que le corresponde. Y aquí está atrapado cuando el fiscal a toda velocidad con las patadas, dejando en malas condiciones el encapuchado. Correcto, tremenda dosis de dolor que se ha llevado la mitad de la sangre tejana. Bueno, ya la sangre tejana completa. Y falta Ciber. Es la furia de el fiscal. Estoy seguro que Psycho Clown tiene una empresa de escobas, trapeadores, mechudos, porque en cada lucha saca uno. Y ahora sobre la espalda del cibernético, partiendo en dos ese trapeador. Así que sigue facturando Psycho Enterprises, Psycho Brooms, porque de otra manera no entiendo cómo en cada lucha Psycho saca un palo de escoba. De donde sea y donde esté, lo saca. Y ahora no se va a salvar. Ahora sí le van a dar su merecido a este referee, que cómo le cae mal a la gente por su accionar a favor de los rufianes. Lo llevan contra las cuerdas y en patitas, ¿para qué las quiero? Más tardó en subirse al cuadrilátero que en buscar el refugio entre la sangre tejana. El público alegre, feliz y contento con el accionar de sus ídolos. Es el negro, es el fiscal, es Psycho. Cuatro, tres verdaderas figuras de la lucha libre que están haciendo de las suyas en este momento. Ya está regresando el Tejano Junior, cibernético también, ya lo vemos en su esquina. Y poco a poco el hombre autoridad también regresando al centro del encordado. Es Supernova el que va a continuar con la batalla. Y lo dicho, Adrián, es interesantísimo este duelo de enmascarados. Pueden llegar muy lejos. Aunque bueno, ahí haciendo mofa de la menor estatura de Supernova, el fiscal, que es un auténtico grandulón de los cuadriláteros. Vaya estampa que tiene y que intimida a cualquiera, entre ellos a Supernova, que va ahí a buscar refugio con su hermano, con el cibernético. Pero finalmente es el primero que conecta a su rival, el candado a la cabeza, pero como muñequito de trapo lo está levantando por los aires, Adrián. Sí, pataleando Supernova y le dice a Tejano, es que hazme el paro. Pero el Tejano, como buen hermano mayor, le dice, tienes que hacerle frente al desafío. Y Supernova no va a retroceder. Con patada ya logró mandar rodilla a la lona al fiscal. Busca el antebrazo, se lo quita de manera oportuna y utilizando muy bien la tacleada mandan a volar a Supernova. Y ahora sí, el momento preciso, como un cazador, como un auténtico depredador, es como el Tejano Junior se ha involucrado en las acciones. Y ahí está conectando la derecha sobre el pecho del fiscal. Quiere repetir la dosis, le revierte la inercia el fiscal. Se van al duelo de la velocidad. ¿Quién se va a llevar a quién? Le bloquea el rodillazo. Bloquea también el Tejano. Contra las sogas va fiscal. La patada al estilo de la segadora, pero rebota y cae de pie. Las tijeras finalmente mandan afuera del cuadrilátero a la sangre tejana y celebra al estilo de Cuauhtémoc Blanco. Al estilo del dromedario de Tepito, Miguel. Y ahora pues solamente queda el ciber. Solamente queda el ciber para ponerle el pecho a la situación que se está saliendo de control para la esquina de los rubros. Y no lo hemos visto mucho en acción al cibernético en esta batalla. Tuvo sus momentos contra el negro Casas, pero ahora sí es el momento de la verdad. De enfrentar en este duelo directo a Psycho Clown, el luchador del momento, el luchador que mueve a las multitudes y que está toreando prácticamente al cibernético.
gran parte del apoyo para Saiko, pero también el cibernético tiene mucha gente que lo sigue, que lo apoya. Y en este escenario no es la excepción. Y aquí montándole al público, Psycho Clown a Supernova. Pero eso únicamente va a provocar que se desate la furia de Supernova. Aunque bueno, no, nunca es tarde para unos buenos pasitos de baile, como nos acaba de mostrar Supernova, tomando las cosas con calma. Y ya lo dejaron solo otra vez en el centro del ring, aún enfrentando a Psycho Clown. Y bueno, sí se ve pequeñito, pero sus compañeros no lo hacen esquina, Adrián. Bueno, es que también lo están animando para que le haga frente a Psycho, que lo torea. Está tejiendo aquí una media Verónica. Pasó de largo y hasta dónde fue la mano de Supernova. Esto obviamente va sacando de balance a la sangre tejana. Al momento lo quiere aprovechar el psicópata del ring. Se va a quedar una vez más en contra de Supernova. A ver de qué cuero salen más correas. En este estadio Capi Correa. Veremos de qué lado, será del lado de Psycho, del lado de Supernova. Tijeras que lanza el psicópata del ring. Patada a la Filomena. Ahora una más sobre el pecho. Y empieza ya con el concierto de derechazos. También para el referee Psycho Beat. Oye, a su suegro se le va a secar la mano. Oye, sí. Ya se dio cuenta de lo que acaba de hacer Psycho. Hoy va a tener problemas familiares este Psycho, y es que no cualquiera le levanta la mano a su suegro, sea el negro caso, sea quien sea, pues ya le faltó al respeto, pero no hay nada que no se resuelva levantándole la mano, estrechándole justamente la mano a su suegro para continuar ahora sí en su labor destructiva contra Supernova, que ha sido el que han traído de pilar a poste los técnicos y únicamente sus compañeros a la expectativa. Son los más grandotes, pero mandan al más pequeñito al ruedo. Sí, otra vez me ha tocado bailar con la más fea, Supernova, reguilete y quebradora que coloca el psicópata del ring. Y allá viene Ciber, pero logra bloquear Psycho Clown. Antebrazo, patada a la Filomena. Rodillazo que manda la lona a Mr. Fahrenheit, al devorador de pecados. Está en serios problemas. Allá viene el Tejano Junior. El referee no tiene autoridad ni cerca, y además viene armado con Larry. Así que el referee dijo, no, está bien, pásale. Le tengo la cuenta, pero equivoca el ataque y le da a su propio compañero. Son unas fallas de comunicación tremendas. Mira, ya se apoderó de Larry. ¿Y hasta dónde lo va a ir a alcanzar? Salió el sol en San Miguel, Miguel. Es de barba partida este Tejano Junior. Y bueno, pues ya lo tiene listo para las inyecciones. Finalmente está recuperando. Si es que más vale poner ahí una capita para resistir tremendo golpe que le acaba de conectar Psycho Clown. Es tremendo este Psycho. Cuidado, porque de esto nadie se salva. Ya está repartiendo los cinturonazos. Oye, que lo piense bien con el suegro. Lo hizo. Ya va con un fotógrafo, ya va con el referee. Este que le dé todos los que quiera. Se ha pasado de lanza el referee. Y aquí debe recibir su dosis de castigo. Es Psycho el que ya lo tiene a modo. Y a la una, a las dos y a las tres. Conectando. Y hasta le sacó la sonrisa, ¿eh? No, le sacó las lágrimas, te lo puedo asegurar. Después del Psycho Beat. Psycho Beat traía playera interior el referee, pero también se la retiraron para que pudiera cumplir el cometido Psycho Clown. Y esta es la celebración de la esquina de los técnicos. El negro Casas, el fiscal y Psycho Clown. Así que todos, estrellas de abolengo de segunda y tercera generación respectivamente. La invitación ahora es para Supernova. Es que cualquier combinación entre estos seis resulta atractiva, Mike. Sin duda alguna. ¿Y cuántas veces nos enfrentaron el negro Casas y el padre de Supernova, el Tejano, Juan Conrado, allá en el Torneo de Cuatro Caminos, en la Arena México, cuando regresaron a este escenario de la Colonia Doctores? Y ahora, en el duelo generacional, el choque entre estos dos gladiadores, no se hace para atrás el negro Casas, pero ya le llegó por atrás, por la espalda, el Tejano Junior, de una manera traicionera. El Tejano Junior haciendo sufrir al negro Casas, rescató a su hermano
Y bueno, pues ya era hora de que echaron una manita a Supernova. Le estaban dejando todo el paquete, pero finalmente parecía que llegaba la equivocación entre hermanos. Y es que el negro, entre más pasan los años, más colmilludo se hace. Y aquí demostrando, haciendo, pues provocando unas rabietas entre los hermanos. Sí, sí, son cosas de hermanos, se tienen que arreglar entre ellos. ¿Cuántas veces, amigo, que estás viendo esto a través de la pantalla de Más Lucha, te has peleado con tu carnal? Pero así termina siempre, con un abrazo fraterno. Porque la sangre llama y la sangre tejana llama todavía más. Pero ahí está, encontrando la derribada, provocando la equivocación, el choque de Tejano con Supernova. Patada a la Filomena, se queja de un golpe de falta. No me digas que va a caer en el engaño del referee, porque esta sí no te la compro, Miguel. No me digas, estaba nada de descalificar ahí a Negro Casas. No, para nada, si descalifica, ahora sí que lo expulsen al referee. Pero finalmente parece que no va a caer en la triquiñuela del Tejano Junior, cuando ya vemos en el centro del ring al Cibernético. Son dos luchadores queridos por el público, de alta popularidad. Es una mole. Este Cibernético siempre ha manejado una gran fortaleza, pero la fortaleza mental del Negro Casas es superior. Él no ve rival, no ve tamaños. Lo que importa es darle gusto a su público. Aquí, atención, va a estrellar al Negro Casas. Lo lleva contra el esquinero. Nuevamente se le mueve ahora el objetivo. Y la patada del rodillazo al abdomen del Cibernético. Lo está atrapando el Negro Casas. Se va de largo el fiscal. Cuidado, se lleva su golpe. También Psycho Clown. Y ahora está todo en manos de la sangre tejana. Puede ser los hombres que pongan el punto final. ¡Atención nuevamente! Lo lleva al esquinero y... ¡ah, pues no! ¡No puede ser esto, Adrián! ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues se fue a estrellar en Sálvase a la Parte. Toque de espaldas, la cuenta. 1, 2, 3. ¡Victoria! ¡Victoria para Negro Casas, para Psycho Clown y para el fiscal! Ha triunfado la esquina del bien. En esta lucha super, hiper, mega estelar tenía que haber un ganador. Y esos son los técnicos, Mike. Efectivamente, aquí vemos a los científicos que abandonan el cuadrilátero con el brazo en alto. Vaya trío de auténticas figuras. Cómo los quiere la gente, cómo los sigue y los reconoce. Hoy no podía ser la excepción aquí en este escenario, que los ha recibido con los brazos abiertos en una función que han tenido prácticamente de todo. Una gran batalla que nos han regalado. Y bueno, todos los protagonistas han dado el mejor de su esfuerzo para agradarle a todo el público que se dio cita en este escenario y a quien nos ven a través de la pantalla de Más Lucha. Estamos llegando, Adrián, prácticamente al final de esta función. Esperemos que se hayan pasado muy bien, porque ya nos estamos yendo. Así como nosotros la pasamos desde San Miguel de Allende en el Estadio Capi Correa. Agradecemos a todos el favor de su atención, a nombre de todo el equipo de Más Lucha que hizo posible esta función, gracias a las facilidades a Indie Wrestling y también a la Escuela Zodíaco para que todo esto llegara hasta sus pantallas. Nos despedimos, Miguel Reducindo, Adrián Mendoza, pásela bien. Hay palabras de Psycho Clown, que ha triunfado junto con Negro Casas y el fiscal en San Miguel. Todo lo que haces por la lucha libre. Muchísimas gracias, San Miguel de Allende. Y si no nos vemos de aquí a diciembre, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y que todos se les cumplan sus vidas. Dios los bendiga. ¡Y arriba los Centro Rojo! You just might get a little bit of trouble, but I don't see right in your sight. You would never see me coming, you go down. If you try, you just might get